la gente que estamos en un nuevo vídeo de Castlevania, Lords of Shadow 2, donde no nos habíamos quedado. Estamos en el sitio donde se encuentra Zobby realmente, ¿vale? Después de haber peleado contra ese jefe en el capítulo anterior, que no me acuerdo el nombre ahora. Y cuando nos dirigíamos a ver a Zobby, pues hemos tenido esa visión extraña en la que vemos a Trevor de niño, a Trevor Belmont, y aparecemos de nuevo aquí en el castillo. O sea que, bueno, parece que nos quiere ayudar, ¿no? Y antes de nada, pues había visto ahí al final del capítulo. A ver, aún no tienes. Vale. Para romper eso. Estos son cosas, pues, que luego puedes volver, ¿no? Yo jugaré la historia, seguramente, pues no vuelva aquí, a salvo que tenga que venir aquí a algo y tal. Pero bueno, serán cosas. Está chulo eso, ¿no? Porque puedes, yo que sé, explorar un poco. No me enrollo más que. Uy. ¿Qué era eso, tío? Qué mal rollo. A ver, aquí vamos a ver este caído. Vamos a leer un poquito. La espera de András de Wiggle. No me había alejado ni unos meiros cuando las puertas del enorme ascensor se cerraron súbitamente, esperándome del resto. Separándome, Dios. Separándome. Tras el metal, escuché cómo el capitán me ordenaba permanecer en ese lugar hasta su regreso. Nuestra misión de arrebatarles el caos primordial a sus tres temibles guardianas no debía llevarnos más que unas horas. Sin embargo, hace ya varios días de su partida y empiezo a temer ser el último hombre vivo en este castillo. Es en estos momentos, con los músculos entumecidos y el corazón encogido por el pánico, cuando trato de encontrar la calma en los recuerdos de mi añorado pueblo. A mi mente regresa la triste expresión dibujada por el rostro de mis padres, dulces y humildes granjeros, cuando les conté que les abandonaría para buscar una emocionante vida en el ejército. Pues toma ejército, espabilado. Vale, a ver. Aquí. Es aquí donde me marca. Vamos a tirar de la palanquita. Se nos cierra eso. Se nos abrirá otra. Ah, es un ascensor. Vale. ¿Y no vendrán aquí a darnos de hostias, para variar? Ciudad de condenados. Es raro, que empiecen a salir enemigos aquí mientras baja esto. ¿Cómo era el diseño del personaje, por cierto? Ya lo he dicho alguna vez, los personajes en general están bastante guay. Los diseños. Has desbloqueado una nueva ficha de personaje. Me recordaba al personaje de la película esta de Ring. A ver. Euríale, Esteno y Medusa. Una antigua leyenda sobre la destrucción del imperio de Agartha describe cómo, durante la caída de los dioses ancestrales, tres hermanas lograron escapar de las garras de la muerte y se ocultaron por siempre en las profundidades de la tierra. La penumbra corrompió sus corazones y marchitó su inocencia, conservando únicamente su juventud como una máscara que cubre su macabro secreto. Ajenas al mundo cambiante que se cernía sobre ellas, han prosperado obsesionadas con permanecer unidas hasta la llegada del fin de los tiempos. Cuando llegué aquí envidiaba a los muertos. Ahora mis entrañas alimentan a la chiquilla. Muero gozoso, con el orgullo de un padre que da de comer a sus hijos. Ledornian, soldado de la hermandad. Muy bien todo. Vale. A ver, que aquí veo. Esto debe ser para. Al ser azul, para mejorar la espada del vacío. La barra, vamos, de duración. Efectivamente. Tres. Bueno, seguramente me ha saltado ya varias, pero bueno, no lo sé. ¿Has encontrado? Vale, sí, ya lo sé, tío. Me lo tengo cada vez que lo encuentro, vea tela. Vale, esto es el ascensor por donde vine. Ok. Pues vamos a ver por dónde nos tenemos que dirigir. A ver una cosita, aquí tengo.
Material. Esto me encuentra secretos. Y aquí luego, aparte. Vale, no. Es aquí. Me dejo eso equipado, vale. Ya os digo que tengo que ir haciéndome al control. Bueno, el chiquitín con sus cabrones. Vamos a ver qué son esto. Carcelero de las mazmorras. Algunos carceleros hicieron especial acopio de violencia y falta de escrúpulos, desmembrando a sus semejantes durante los torneos de la carne que se celebraban bajo el castillo. Como premio por sus proezas, ganaban el derecho a quedarse con el cadáver y la armadura de los derrotados. Devorando los cuerpos, lograron desarrollar aún más su físico, convirtiéndose en gigantescas moles de músculo. Con el metal forjaron toscas armaduras, cuyas placas dejan descubiertas algunas partes de su espalda y un enorme martillo capaz de atravesar cualquier defensa cuando se calienta. El medio que infunden sobre el resto de sus congéneres les convierte en los indudables amos de la mazmorra, y como prueba de ello, portan una llave que da acceso a una sección de su territorio. Si no me entregas esa llave ahora, se la arrancaré a su cadáver, Drácula. Venga, pues vamos a ello. ¡Eh, cabrón! Me has pillado. Bueno, los chiquitines en principio serán más sencillos de quitar de medio, porque se rebota, ¿eh? Le doy y rebota. Y me da que, pues eso, a ver qué pillarlo, como ponía ahí en el diario. Va a haber que pillarle la espalda, seguramente. Ah, otra ficha. Este debe ser de los pequeñajos, a ver. Esbirro de las mazmorras. No pasó mucho desde la llegada de Drácula al poder hasta que los primeros humanos procedentes de las comarcas cercanas juraran lealtad al príncipe de las tinieblas. A cambio de conservar sus patéticas vidas, se comprometieron a matar a todo aquel que no se uniera a su causa, ya fuera extranjero, conocido o familiar. Por cada asesinato que cometían, su cuerpo se transformaba un poco más en el de una apestosa bestia, como si del reflejo físico de su cobarde y traicionera alma se tratase. Como no les quedó ni un ápice de humanidad, se retiraron a las secciones más profundas del castillo para defender los intereses de su señor bajo las órdenes de los guardianes de la mazmorra. No tenéis por qué temer el dolor si vosotros lo dispensáis primero, Drácula. A ver, me gusta leer esto, ¿vale? Y para enterarnos un poco de los personajes y todo eso, ¿no? Yo creo que está bien, ya lo hice en el 1 también. Si os resulta pesado me lo podéis decir, pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? Que tengamos un poco de lectura. Joder, cabrones, no me puedo mover, por Dios. Me quiero quitar estos del medio ya, que aunque sean pequeños pueden molestar. Y así centrarme en el grande, que creo que va a ser la cosa más complicada. Hala, ¿qué ha sido eso? Se come el corazón, míralo. Cuidado, vale, ya sé cómo se derrota este cabrón. Vamos a aprovechar. Ah, cabrón, ya bien estoy cordial. Por eso me los quiero quitar del medio a los pequeños. Vale. Ahora ya puedes atacar, cabrón. Ven aquí. Ue, 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 ue. Vale, hay que ganarle la espalda. Y si el capullo hace una embestida como la de antes y se pega una hostia contra la pared, mejor. Más fácil que nos lo pone. Cuidadín. Vale. Vale. Hostia, van saliendo más mierdas de estos. Vale. He decidido poner en práctica esto para mandarlos hacia arriba y hacer ataques aéreos. ¿Eso qué es, tío? No pinta bien, ¿eh? ¿Usa círculo para qué? Buah, tío, no lo he visto. A ver, ¿usa círculo para qué? Ah, es aquí, tío, pero todavía no tengo la llave necesaria. O sea que va a haber que matar al grandote, seguro. Cabrón. ¿Usa el proyectil a los cabrones estos o qué? Estoy intentando hacer un ataque y me están matando aquí, dando de hostias por eso. Ven aquí.
Vale, ahí, ahí. A ver, ¿quedas tú? Ah, no, ya vencía yo. Hay otro incordiando por aquí, tocándolos a dos manos. Vamos. Viste, viste. Ahí, ahí. Vamos a aprovechar a darle. Joder, es duro de cojones, también, que llevo un rato dándole. Vale, a ver si me quito a este ya de en medio y no llamaba más. Vale. Venga. Vale, ya pillo los orbes de sangre. Relájate, hombre. Vale, parece que se ha quedado ahí aturdido. No ha tenido piedad, ¿eh? Vale, hemos conseguido la llave. Vamos para allá. Ahora sí que puedo pulsar círculo y usarla. A ver qué pasajes nos abre esto. Usa círculo, ok. Vale. Tiene suficientes puntos. Vaya, hombre, por mirar a... Mira, yo que decía, tengo que activar los Quick Time Events, que los había quitado al principio del juego en vez de ponerlo. Ya por ponerme a leer, pues fallé. Hombre, ¿cuánto más? Vale. Sé que tengo puntos, voy a ahorrar un poquillo para cuando pille, pillar en condiciones. ¿Qué es esto? Ofrecer sangre. A ver. ¿Se abre? Hijos de puta. Se cerró. Tócate los huevos, a volver a abrir. Ah, vale, que me abre aquí y se cierra y se abre otra. Bueno, aquí hay mucho que explorar, parece. Ah, bueno, mira, vamos a pillar a este soldado, lo que tiene el pergamino, pero voy a irme de aquí porque no es por donde hay que ir. A ver, lamento... De Nualan, el miserable. No puedo culparme por correr más rápido ni por saber esconderme mejor que ellos. Ahora están todos muertos, maldita sea. Solo yo quedo en pie y si contase con los recursos necesarios saldría enseguida de este lugar. Sin embargo, aquí me encuentro, atrapado en esta abrasadora mazmorra infestada por la sangre de la que surgen toda clase de monstruos y rodeado por los cráneos de los que han pasado mejor vida. Ojalá contase con el medio para atravesar este pozo de ejecución. Quizás con algún tipo de explosivo podría hacer caer esa enorme jaula y servirme de ella como puente para alcanzar el otro extremo. Una lástima no haber robado aquel saco de pólvora cuando tuve la ocasión. No sé por qué me da que tendremos que volver aquí al final igualmente. Ofrecer sangre. Ahora ya ofreciendo la sangre, no sé si me abrirá o qué. Venga. Está guay el tema este de la sangre. Vale, se cierra ahí y se abre aquí, ¿no? Vamos, ábrete. Ahí está. Vamos a continuar. Vale. Buah, mucha lava ahí por aquí. La madre que lo parió. Vale. Toca escalada. Muy bien. Y ahora... Estoy un poco perdidillo, ¿eh? Realmente estoy un poco perdidillo. Me da miedo saltar a ciertos lugares, como podréis observar. Quizás no sea por aquí, estoy viendo que no sé yo. O quizás sí, no, vale. No, quizás no, no sé. Voy a ir por aquí, que además veo algo interesante por ahí arriba. Anda. Pues sale el lobo. Ok. Supongo que tengo que ir hasta ahí, tío. Vamos a ver, bajamos con cuidadín. Vale. Pero ¿cómo llego ahí? ¿Llego? Ah, pues sí. ¡No!
Tengo doble salto, es verdad, ¿eh? Voy a probar otra vez, pero... No llego ni de coña, tío. No llego ni de coña. No tengo idea de por dónde es. Vale, gente, pues seguramente haya cortado el vídeo porque está dando vueltas y vueltas, ¿vale? Porque si os fijáis, cuando tenéis que escalar por un sitio, os lo marca como aquello de allí y tal. Y estaba muy perdido, venga a buscar, y me dio por probar, que no me había dado por probar, y era esto, y claro. Esto, ¿vale? Yo cuando lo vi flipé, en fin. ¿Veis? Mira, sale ahí marcado con lo típico, ¿no? Así que bueno, ahora voy a continuar. Para no perder más tiempo, hasta voy a marcarlo, ya que me ponen la opción esta de marcar. Por cierto, veo que puedo saltar en varias alturas. Vale, aquí voy a dejarme bajar, a ver. Puedo ver. Vale, espera. Hay por aquí más camino por el que ir. Vale. Esto aquí. Me monto ya bien. ¿A dónde me...? Vale, hay que subir hacia arriba. Hostia, que esto baja, pero que vamos. Mejor ir turnando las cadenas porque si no, no da tiempo. Vale. Y quiero saltar ahí. ¿Por qué no me deja? No me deja saltar a... Vamos a ver. Sube arriba del todo. De aquí a aquí. Y de aquí a... ¿Aquí sí me dejará? No. Salta, salta. Madre mía. O sea, estaba jodidillo de vida. Las veces que haya saltado sitios que no eran. Y así es que he palmado, como habéis podido ver. Era mayor tontería. Claro que sí, hombre. Vale, sí. Muy bonito todo. Pero ahora no. Vamos a saco. Donde había que ir. Las cadenitas de las narices. Que madre mía. Claro, yo como lo marcan todo realmente, pues estaba confuso por ese tema. Como te lo van marcando todo. Mierda, pero. Joder, tío. Y nada. Bueno, esto hace lo que quiere. Pues mira, hay que ir por aquí por huevo. Es que no quiero que se acelere mucho la cadena. Que ya habéis visto que como vives mucho rato, se acelera que flipas. Vale, baja. Aquí. Vamos. Hombre, están bien las partes de que sean de plataformeo, están guays. A mí me molan, la verdad. Cuanta más variedad, mejor. Vale, ahora es. A ver, es lo que no sé, a dónde tengo que dirigirme. Ya estoy igual que antes, ¿eh? Hacia abajo. A ver. Sí, vale, sí, sé que puedo abrir el menú reliquias, pero ¿para qué quiero yo ahora reliquias, tío? ¿Me lo puedes explicar? Vaya nivel más fail este, tío, que... No, fail, es que igual... Es que es ahí, no me deja saltar. O es que quizás tenga que estar muy rápido, vamos a ver. Vale, pues sí, joder, era aquí, tío. Es que decía yo. Vale. Y ahora... con cuidadín, ¿eh? Cuidadín porque esto, ojo, esas echan fuego por ahí, lava. Corre. Hostia, es que lo veía venir, tío. Madre que lo parió. Uy, ¿qué ha sido eso? Vaya movidas más raras. Madre mía. ¿Puedes ver todo el arte? Vamos a ir a ver el arte, ya que nos lo dicen todo el rato. Ah, bueno, el menú. Este es el menú principal. Ah, no, pues no voy a salir.
Voy a dejar aquí el capítulo porque, bueno, entre que he tenido que cortar y toda la leche, ¿vale? Que seguramente corte, bueno, el vídeo luego igual lo renderizo y no lo corto, vete tú a saber. Pero si no se me olvida, lo cortaré para que no se haga pesado las vueltas que di a lo tonto. Y voy a cortar aquí el vídeo. Y bueno, espero os haya gustado. Estamos buscando el poder del caos aún. Y nada, a ver cómo sigue los siguientes capítulos. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.